Amigos del Señuelo, bienvenidos a un nuevo programa que comienza de la siguiente manera. Amigos del Señuelo, nos encontramos aproximadamente a 35 kilómetros de San Javier, más cerquita de Colonia Teresa, aquí desde Cabaña Ocho Hermanos, de la familia Gonet. Nos llamaron para hacer un relevamiento de pesca variada y lo vamos a compartir con todos ustedes. Cabañas Ocho Hermanos cuenta con una amplia costa, un parque muy arreglado, con todas las comodidades, con multijuegos para niños, asadores, mesas y mucho más. Las cabañas son totalmente nuevas y equipadas con heladera, cocina, termotanque, aire acondicionado, DirecTV, vajilla, ropa de cama y frazadas. Además, posee una proveeduría de bebidas, leña y hielo. El servicio de pesca se realiza en tracker 520 con grupos de 3 a 5 personas por embarcación, incluyendo guía, combustible, carnadas y una buena fritanga en la isla. ¡Vamos, Dani! Qué grande, Dani. Mirá cómo pelea. Se ve que no le gustaba el maíz, ¿eh? Mirá, amarillo. Vamos arriba nomás. Venga, señor. Ese ya rinde. Este se rinde. Hermoso amarillo. Lindo, che. Con tongorí. Ahí está. Muy bueno. ¿Vamos a devolverlo? Vamos a devolverlo. ¿Cómo se debe? Ahí se fue. De 10. Bueno, Enzo. Bien. Mati, hoy trajimos un invitado especial de la localidad de Brickman, el señor pescador que acaba de sacar el amarillo, Daniel Galancino. Así que bueno, le agradecemos también por la compañía a Dani. Y bueno, ya tuvo, mirá, el primer pique, ya, uno. Primer captura. Muy bien, Dani. Para todos los muchachos gringos ahí que lo miran por TV. Che, ¿qué hay? No sabemos. No, un dientudo. Una tarjeta. ¿Sí? Sorpresa. Mirá, y sorpresa que no cortó porque tengo tanza, De grande, No tengo líder, No tengo líder de acero, todo tanza, mirá. Bueno, levantale antes que corte, me trago. Porque me va a cortar todo. Enseguida. Me va Enzo. Ah, pero después se la clase, se me va a cortar. Mirá vos, che. Se ve que lo que estaba quieta en la cosa. Claro. Comió y quedó ahí. Bueno, Enzo nos dijo que había algunas taruchas en la lagunita. Andan. Andan dando vuelta. Lindo animalito. Lindo, lindo. Otra especie. Hoy vinimos a la variada, Enzo, Y estamos variando. Bien. No estamos ni a un minuto de las cabañas. Allá tenemos, se puede apreciar desde acá. El mismo zanjón en donde se pesca de costa, estamos pescando estos animalitos. ¿A 200 metros? Cuanto mucho. Cabaña, Ni eso. Sí, ni eso. No llega a 200 metros la cabaña. Se va nomás.
Vamos nomás a de agua. Chau, papi. Llamar al abuelo. Buena, Ancho, buena. Te lava la cara y todo. Te lava la cara y todo, ¿eh? Así quedó el anzuelo. Así quedó el anzuelito. El anzuelo de boga. El anzuelo para boga. Cuando se enganchan otras cosas, pasa ahí. A lo líquido. Ahora lo vamos a tener que enderezar, ¿eh? Eso es que es chiquito. Bueno, che, creo que lo robé porque pegó un tirón así de golpe y yo pegué el cañazo, capaz que tarde, pero... Allá se ve que viene. No, viene de la boca, viene de la boca. Pero estaba peleador, pegó una bajada de caña fuerte. Mirá. Viene peleador y girando. Yo le levanto. Lindo amarillo, mirá que grande. Che. Bien pintadito. Muy buen amarillo. Muy pintadito. Lindo tamaño, che. Lindo tamaño. Fue muy agresivo y estábamos teniendo piques más bien de... más bien aletargado. Fue un pique muy agresivo y rápido. Pero bueno, sí, mirá. Sí, sí, está como loco. Tiene muchas ganas de... irse. Muy lindo color tiene, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a dejar de molestarlo. Va a alargar. Muy bien. Con el amigo Enzo Gonet, guía de pesca, se fue el amarillito. Fue espectacular. También, seguimos en el mismo lugar. Muy cerca de las cabañas. Los pechitos que se ven son las. Sí, cabañas, muy cerquita. Muy cerquita de la costa. Muy bien. Bueno, Enzo. Vamos, Dani. ¿Al pique? Hago un pique, hago un pique. Vamos a ver qué. ¿Qué? No, en el amarillo, che, es tan violento con. Sí, es grande. Y me coqueteó tres veces, viste, parecía una boga. No, no, al principio. Hazlo con cuidado. Bien enganchado, Dani. Bien enganchado, eh. Excelente, no erra. Yo te dije que te iba a traer gente que sepa pescar. Que sepa pescar. ¿Eh? Una camarilla, che. Espectacular. Hermoso bicho. Vamos yendo para arriba con los fuertes. Ajá. Qué amarillo, bicho. Muy lindo. Muy lindo amarillo. ¿Vamos a devolverlo? No, no, hermoso. Ahí se va, ¿eh? Muy bien, Dani. Muy buena, Dani. Excelente. Para todos los muchachos de Brickman, Dani. ¿Eh? De 10. Tan violento los amarillos, ¿no? ¿Parecía una boga o no? ¿Eh? ¿Parecía una boga? Parecía boga, che. El pique, pero no. Pero no llega, tenía acomodada la carnada, Dani. Tenía acomodada la carnada. No hay que darle changüí. Así me gusta, ¿ves? Pescadores que rindan. Y cabecea, che, ¿eh? Cabecea, cabecea. Lindo, pelea lindo. Ahí viene arriba otra vez. Oh, mira qué lindo, Marí. Muy buen tamaño. Muy bueno. Muy bueno. Y como siempre, bien clavadito. Le vamos a sacar el anzuelo. No, perdona, Dani, no, perdón. Encima no le dejamos ni que me coma la cana. Así dejamos. En libertad. Hermoso amarillo. Muy lindo. Y seguimos nomás con la variada.
se me fue de las manos. Se acabó nomás. Imagínense la gana de irse que tenía, No nos dejó ni filmarlo. Más ganas de irse. Che, bueno, ahora puedes tomarte un vino o algo, Dani. Vamos a tener que tomar un vino, si una, no. Una descansadita, aunque sea. Amigo, Enzo Gonet, Cabañas 8 Hermanos. Cabañas 8 Hermanos. Muy recomendable, AB Cars, autos nuevos de todas las marcas y modelos, gran stock de usado, contamos con amplia financiación. Encontranos en Eva Perón 276 o en el nuevo local de Boulevard 9 de Julio 1773, teléfono 03562 40 44 48. No te olvides que recibimos tu usado. JB Armería, de Jorge Visconti, desde Porteña para toda la región. En Morteros, Todo Motor Repuestos les ofrece amortiguadores Sadar, correas Daico, juntas Taranto, parabrisas y lunetas, todas las líneas, vidrios para puertas, filtros de aceite, aire y combustibles MAM, baterías Bosch y Heyland. Encontranos en nuestra nueva dirección, en Boulevard Belgrano 1246. Pescadería Mabel les ofrece todas las semanas pescados de mar y río, milanesas, hamburguesas, boga, sábalo, surubí, atún, merluza, salmón rosado y todos los frutos de mar para paella. Si Mabel no lo tiene, es porque no viene. Estudio Jurídico Contable Gianelli, a cargo de la abogada Gianelli Natalí y el contador público nacional Gianelli Agustino Mar. Servicio adicional de gestoría del automotor. Ahora también promoción y gestión de ventas del nuevo emprendimiento en la ciudad de San Francisco, Soho Park. Imagínate viviendo con los servicios de un hotel 5 estrellas, rodeado de lujo y distinción. Imagínate disfrutando de un estilo de vida en donde los detalles cuentan. Soho Park. Sensaciones en altura. La primera torre de la ciudad con servicios de alta gama, hotel boutique, restaurante y amenities de primer nivel. Descubrí la experiencia Soho Park en sohopark.com.ar. Volvió el pejerrey a la para. Vení al camping municipal Bahía de Ancenusa con todas las comodidades y servicios. Pejerrey en la para, garantía de buena pesca. La Para, Provincia de Córdoba, gestión Martín Guzmán. Bicicletería El Correcamino les ofrece cuadro aluminio pro, rodado 29, grupo Shimano Alivio 27 velocidades, freno a disco hidráulico Tektro, horquilla con bloqueo y regulación de rebote, llantas doble pared, aceptamos todas las tarjetas, envíos a todo el país. Almirante Brown 50, Morteros. JB de Johnny Busso les ofrece lo mejor en muebles y en electrodomésticos para equipar tu hogar. También contamos con amplio stock en motos y cuadriciclos. Somos agentes oficial de Corben, Rouser, Bajag y Motomel. Disponemos de taller propio con mecánicos experimentados. Envíos gratis a toda la región. En este bloque vamos a compartir una conferencia de prensa que fue realizada en el camping Bahía de Ancenusa
de la localidad de La Para, provincia de Córdoba. La misma la estuvo realizando el biólogo Gustavo Verasain, quien nos comenta un poco el comportamiento del pejerrey en la laguna. No era algo ilógico poder pensar que hoy estemos pescando. Sin duda que se dieron todas las condiciones climáticas, se dio y bueno, gracias a Dios hoy estamos disfrutándolo. Y bueno, simplemente agradecer. Ayer estuvimos haciendo un muestreo con Gustavo, Diego, ya le voy a comentar más, Gustavo ahí, y recién le comentaba a Oscar y a Martín, hicimos una muestra de salinidad, la Laguna del Plata tiene 15 gramos de sal por litro, cuando la laguna más chiquita hoy está en el mismo día, se podría decir en el mismo hora, 40 gramos de sal por litro, ¿no? Esa es la diferencia que hablamos un tiempo atrás cuando damos a conocer los trabajos, ¿no? Y la gente de Chacomús, a la cual siempre estoy agradecido en todos lados, digo que han sido uno de los colaboradores para que hoy en Córdoba haya pejerrey en la mayoría de sus lagunas. Quiero agradecerle al intendente la invitación y está así, y a José también, que estamos en permanente contacto, pasándonos fotos, que sacamos uno más grande, uno más chico, y bueno, todos los pescadores somos un poco así, si no mandamos la foto, tenemos el problema, somos tan mentirosos que ninguno nos cree. Entonces, estamos mandándonos la foto. El caso de Omar es eso. El caso de Omar. Y con la picardía, por supuesto, de que cada vez que sacamos pejerrey, en vez de mostrarlo ahí, lo mostramos ahí porque parezca más grande. Bueno, son cosas que vamos aprendiendo con los años de pesca. Así que felicitar al intendente de aquí, felicitarlo a José, felicitarlo a toda la gente que están acá dedicado a esto y decirle que desde la Secretaría, todo lo que podamos colaborar y participar para ayudarlo lo van a tener. No han venido a escucharme a mí, así que le voy a dar la palabra a Gustavo, que es el que sabe. Yo también vine a aprender de él. Así que muchas gracias y tratemos en lo posible de estar escuchándolo a Gustavo y disfrutar este día y por, sobre todas las cosas, aprender un poco de él. Yo me acuerdo cuando fueron los muchachos allá a la estación y seguramente yo andaba muy apurado de acá para allá y ellos me querían contar y sacaban planos y sacaban folletos y donde me agarraban me decían no, porque esta laguna y que esto y que el otro. Bueno, te han mentido un poco. No, estaban muy entusiasmados. Y se da que nosotros en ese momento veníamos estudiando una laguna en la provincia de Buenos Aires, la laguna Chasicó, que con muchas características similares a esto. Entonces los últimos muestreos con 40 y pico gramos de sal por litro, 45, 48, veíamos que la población de pejerrey tendía a desaparecer. Así que buscando bibliografía, qué antecedentes, porque nosotros pensábamos que éramos los primeros que encontrábamos pejerrey con tanta salinidad, encontramos los trabajos de Mar Chiquita, donde habían encontrado pejerrey con 51 gramos de sal por litro. Entonces eran como dos ecosistemas muy similares con las mismas problemáticas. Y cuando me contaban que la salinidad era tal que no había pejerrey, pero que si se diluía, nosotros sabíamos que la posibilidad de que hubiera pejerrey en gran cantidad era muy grande, empezamos bueno, todo el tema de monitoreo y sobre todo de siembra, pero sabiendo el potencial que iba a tener esa siembra. ¿Por qué? Porque iban a sembrar una laguna donde no había peces. Y al no haber peces, todo el alimento natural que produce esa laguna está disponible para el pejerrey, para las larvas de pejerrey. Entonces, cuando se dan esas condiciones de que no hay peces, no hay competidores y hay buena salinidad, esas larvas de 7 milímetros al año tienen un crecimiento mucho mayor que otros ecosistemas. Entonces, tienen un crecimiento muy importante y al año ya se reproducen y ya empiezan a dejar descendencia. Y esas descendencias, como la laguna sigue sin depredadores, sin competencia y con mucho alimento, también tienen crecimientos muy rápidos. Entonces, son sistemas muy interesantes para estudiar porque se salen de la escala de las lagunas comunes donde el pejerrey tiene cierto crecimiento. Así que bueno, cuando me contaron que pudieron comprobar al poco tiempo que esas siembras habían tenido éxito, bueno, desbordaban de alegría, mandaban fotos, informes, llamaban por teléfono. Y ahí es donde nosotros vemos también en forma muy clara la importancia que tiene el repoblamiento, aunque sean larvas recién nacidas. Porque cuando nosotros sembramos lagunas donde ya hay pejerrey,
viene un poco la discusión. ¿Cuánto sembraste? ¿Cuánto produce naturalmente la laguna? ¿Cómo sabés que lo que vos sembraste son los que están en la población? O sea, por supuesto, preguntas que no podemos contestar. Laguna que hay pejerrey y nosotros sembramos alevino, no sabemos qué impacto tiene esa siembra. Pero cuando los ambientes son nuevos, como ha pasado mucho en el sur de la provincia de Buenos Aires, con lagunas de 30, 50, 100 hectáreas, que luego de sequías muy grandes perdieron todo el agua y después de inundaciones, de lluvias fuertes, recuperan un metro de agua, esas lagunas cuando se siembran, al año y pico tenemos pejerreyes de 300 gramos. Entonces son muy productivas. Y es un poco lo que ha pasado acá. Lo que vemos hoy en día con esta laguna de 15 gramos de sal por litro y Mar Chiquita con 40, es que hay un potencial muy grande para que esos pejerreyes que hoy están acá sigan creciendo a altas velocidades, se reproduzcan, pongan gran cantidad de huevos, mucha descendencia. Y el día que estén con gran cantidad de pejerrey, todo el sistema, seguramente eso tendría que durar mucho tiempo, mucho tiempo. Salvo que fundamentalmente empecemos con un periodo seco y nuevamente aumente la salinidad. Yo creo que estas poblaciones de pejerrey van a seguir creciendo y van a ir mejorando la pesca, los tamaños, la producción de huevo, la producción de alevino, porque es como que están en una, ese pejerrey está en una condición ideal, entre 15 y 35 o 40 gramos de sal por litro. Incluso con la posibilidad de ir migrando el pejerrey. O sea que en la medida que aumenta por encima de los niveles la laguna Mar Chiquita, ese pejerrey va a estar migrando para acá. Y es muy interesante cómo se va adaptando la salinidad y va buscando distintas salinidades. Y acá tiene esa capacidad, tiene la capacidad de poder encontrar diferentes salinidades. Yo vengo de hacer estudios en otras lagunas y veo cómo acá las hembras estaban bastante avanzadas, o sea, el desarrollo del ovario era más importante que en otras lagunas, seguramente por estar más al norte hay más temperatura en el agua, entonces. Y ayer veíamos ya también machos que se encontraban viables con, o sea que ya tienen semen o esperma, ¿no? Así que el grueso de la producción de huevo va a ser la reproducción natural. Para que tengan una idea, los pejerreyes que se están capturando hoy en día, como mínimo ponen 2.000, 3.000, 5.000 huevos cada hembra. O sea que generalmente son millones de huevos que desovan los pejerreyes cuando hay buena cantidad, ¿no? Clínica Veterinaria La Pulga de Hernán Pesot les ofrece peluquería canina, guardería, consultas, alimentos medicados, balanceado para perros y gatos, alimentos para aves, accesorios para mascotas, cirugía, cirugía traumatológica, internación, radiografía, ecografía, electrocardiografía, análisis clínico, farmacia veterinaria. Atendemos todas las tarjetas. Soldano, esquina Gallo, Morteros, Córdoba. Atención, consultas y envíos a domicilio. En Morteros, Todo Motor Repuestos les ofrece amortiguadores Sadar, correas Daico, juntas Taranto, parabrisas y lunetas, todas las líneas, vidrios para puertas, filtros de aceite, aire y combustibles MAM, baterías Bosch y Heyland. Encontranos en nuestra nueva dirección en Boulevard Belgrano 1246. ¿Dónde estará?
JB Armería, de Jorge Visconti, desde Porteña para toda la región. AB Cars, autos nuevos de todas las marcas y modelos. Gran stock de usado. Contamos con amplia financiación. Encontranos en Eva Perón 276 o en el nuevo local de Boulevard 9 de Julio 1773. Teléfono 03562 40 44 48. No te olvides que recibimos tu usado. La esquina de la herramienta, agente oficial Steel Boss Karcher y Cerveni. Línea completa en aceites Valvolin. Herramientas de mano, soldaduras, generadores Yamaha y Ford. Boulevard 9 de Julio, esquina Eva Perón Mortero. Teléfono 403700. Llega el premio pago de contado de la ilusión de los tres anillos de Tiro Federal. Si antes del sorteo pagaste tu promoción de contado, un Clio 0 kilómetro puede ser tuyo. Y si tenés la cuota al día, podés ganarte un premio de 30 mil pesos, 3 de 5 mil o 15 de 3 mil pesos. El lunes 25 de julio, el premio pago contado puede ser tuyo. Porque con la ilusión de los tres anillos de Tiro Federal 2016, vas a ganar. Maxi Kiosco Stop, gran variedad en bebidas, mercadería, cigarrillos y golosinas. Encontranos en Boulevard 25 de Mayo, esquina Boulevard Ilia. Abierto todos los días hasta altas horas de la madrugada. En Morteros, tu mejor elección es Maxi Kiosco Stop. En JB de Johnny Buzo tenemos motores 4 tiempos más lanchas fishing en excelente promoción. Consulte por Kayak Atlantic Kayak. Todos los modelos y hasta 6 pagos sin interés. Además, podés encontrar todo para tu día al aire libre. En el sector de Almería, Water Waterdog a precios imperdibles. También, impresionantes promos en cartuchos. Envíos gratis a toda la región. Estudio Jurídico Contable Gianelli. A cargo de la abogada Gianelli Natalí y el contador público nacional Gianelli Agustino Mar. Servicio adicional de gestoría del automotor. Ahora también promoción y gestión de ventas del nuevo emprendimiento en la ciudad de San Francisco, Soho Park. Imagínate viviendo con los servicios de un hotel 5 estrellas, rodeado de lujo y distinción. Imagínate disfrutando de un estilo de vida en donde los detalles cuentan. Soho Park. Sensaciones en altura. La primera torre de la ciudad con servicios de alta gama, hotel boutique, restaurante y amenities de primer nivel. Descubrí la experiencia Soho Park en sohopark.com.ar. Amigos del Señuelo, llegamos al final del programa. Queremos agradecerle, como siempre lo decimos, a todos los auspiciantes y a la gente que día a día nos sigue por Facebook, YouTube, Instagram. Y bueno, queremos agradecerle también que en este viaje nos estuvo acompañando Daniel Galancino de Brickman. Así que Dani, muchas gracias por tu compañía. Muy, muy buen pescador, gran persona. Nos despedimos. Hasta la semana que viene por tu pantalla.